Thank you.
Con la celebración de la Eucaristía en este Domingo de Ramos, iniciamos la Semana Santa. Estamos reunidos porque creemos que en Jesús. Él nos ha enseñado la mejor manera de amar. Él nos ha mostrado la misericordia de Dios, nuestro Padre. Y ahora, al término de su vida, aclamado, entra en Jerusalén. Allí, coherente y fiel a su misión, morirá condenado en una cruz. Nosotros, agradecidos por su entrega y convencidos de que su muerte es fuente de vida para siempre, lo aclamamos gozosos, como hizo aquella gente que salió a recibirlo en Jerusalén con sus ramos y palmas. Como vieron personas que no estuvieron en la procesión y trajeron sus ramitos, vamos a bendecir los que no están benditos y bendecimos también los de la carpa. Oremos. Aumenta, oh Dios, la fe de los que esperan en ti y escucha las plegarias de los que te invocan para que al levantar hoy los ramos en honor de Cristo vencedor, sean portadores apoyados en él del fruto de las buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Levantamos los palmitos y con alegría cantamos.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, quisiste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad. Concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos la palabra. Hoy las lecturas que vamos a escuchar nos hablan de la obediencia y del siervo de Dios, que es Jesús. Para llegar a Dios hay que ser como Jesús, renunciar a uno mismo. Además, la lectura de la pasión nos conmoverá, nos impactará mucho. Todo se cumple en Jesús y, sobre todo, Jesús va hasta el final con todas las consecuencias. Entregará hasta la última gota de su sangre para revelarnos el inmenso amor que Dios nos tiene. ¿Escuchamos con atención? Vamos allá. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espiaba el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me mesaban sin mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como el pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió el Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mástines, me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Lo que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorifícalo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente al ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregar. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decirle: El maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid, hasta el día en que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: herirán al pastor y dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está agitada, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras.
Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya podéis dormir y descansad. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los doce, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó, pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirá entonces la escritura que dice que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendiste. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpliera la escritura de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron dos que declararon: Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías. Dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: Tú también estabas con Jesús en el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó, y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía Campo de Sangre.
Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús? ¿A quién llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos, sea crucificado. Pilato insistió, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte, sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo, soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo, ¡salve, rey de los judíos! Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echando las suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación. Este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían, tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo, a otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios que lo libre si es que lo ama, pues dijo, soy hijo de Dios. De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente, Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Este es el momento de arrodillarnos, pero cuando tenemos espacio, arrodillamos el corazón, guardamos un momento de silencio y le pedimos al Señor que, o le damos gracias al Señor por su muerte por nosotros.
Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los tres días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia. Id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy sobran las palabras y hoy el Evangelio ya ha hablado con voz propia y el Evangelio Dios nos ha comunicado. Pero me quedo con tres cositas. ¿Por qué sienten ustedes los chicos pasión? ¿Qué os da pasión? ¿El fútbol? ¿El baloncesto? ¿El baile? ¿El balonmano? ¿Caminar? ¿Te da pasión caminar? ¿Qué os da pasión? ¿Eh? ¿El voleibol? ¿O la música? Y cuando nos da pasión algo, ¿qué hacemos con esa pasión que tenemos? ¿Qué es algo? ¿Qué algo hacemos? Intentar conseguirlo, ¿verdad? Pues justamente esto es lo que Dios quiere que nosotros nos demos cuenta hoy. Hemos leído la pasión de Jesús. ¿Y saben por quién tiene pasión Jesús? Por ustedes, por todos nosotros. Y por eso su pasión es tan grande que da la vida por nosotros. Hemos escuchado cómo derrama su sangre en la cruz por nosotros, que acaba crucificado, porque nos ama con locura. Primer mensaje de este domingo de Ramos, ante la lectura de la pasión: Dios siente pasión por mí. Dios me ama con locura. Dios está dispuesto a darlo todo por mí. Como cuando yo siento pasión por algo, me esfuerzo, estoy pendiente, busco los recursos para conseguirlo, Dios lo ha hecho todo por mí. En segundo lugar, hoy mezclamos un día de alegría con tristeza. Hemos venido alegres cantando por las calles, Hosanna He, Hosanna Ha, como cantaba el pueblo, pero también hemos escuchado la tristeza de la muerte de Jesús. Y por eso este día quiere en nosotros resumir lo que vamos a celebrar en Semana Santa, desde el jueves en adelante. Vamos a celebrar la tristeza de un Dios que va a morir por nosotros y la alegría de un Dios que va a resucitar por nosotros. Y esto para nosotros quiere despertar en nosotros un sentimiento de oportunidad. Tenemos una oportunidad, familia de la Cruz Santa, para nuevamente reencontrarnos con el Señor, revivirlo, reexperimentarlo. Y celebrar la Semana Santa, abriéndola con el Domingo de Ramos, es darme cuenta de que la oportunidad está presente. Pero ahora depende de mí, si la cojo o no la cojo. Dios nos da la oportunidad de vivirlo, de sentirlo, de experimentarlo.
pero nosotros somos los que tenemos que responder. Ya le está, pero te toca a ti responder a la llamada a las celebraciones, a sentarte a la mesa el Jueves Santo, a estar al pie de la cruz como María el Viernes Santo, a asomarte al sepulcro el sábado por la noche y verlo resucitar. Esta es la gran oportunidad. Depende de nosotros si nos movemos o depende de nosotros si nos acostumbramos. Y para vivir esta Semana Santa, ya termino, en la Pasión hemos encontrado un montón de personajes. Encontramos gente que se dormía, gente que huía, gente que se alejaba de Jesús, gente que estaba. Pues con todos esos personajes se nos invita a que nosotros seamos capaces de coger un personaje para vivir nuestra Semana Santa. Quizás podemos tener un poco de Pedro, que niega a Jesús, que después llora. O podemos tener un poco de Judas, que hay tanta gente que traiciona a Jesús porque no vive la Semana Santa. O hay tanta gente que, como los discípulos, se dejan dormir porque no les cuesta responder. O hay tanta gente que, como Pilato, se lava las manos porque no quiere comprometerse con la fe. O hay tanta gente que, como los apóstoles, les cuesta entender. Y por eso, con la lectura de la Pasión, te invito a que la releas en casa con tranquilidad y que esta Semana Santa te pongas en un personaje. Y con ese personaje vive la Semana Santa. Celébrala, disfrútala, porque es una locura de amor por ti. Dios se entrega, Dios se nos da, Dios quiere que lo sintamos y lo vivamos. Y por eso Él nos pone estos días santos, esta oportunidad, para que con pasión nosotros seamos capaces de vivirla. Aquí hay dos opciones: o vivir la Semana Santa desde el ser religioso. Sí, una procesión bonita, sí, hay que bonito tanta gente, sí, hay que preparar los carros de las procesiones, o la vivimos desde la fe. Y eso es lo que Jesús quiere, que vivamos la Semana Santa desde la fe, donde Dios nos toque el corazón y nosotros nos comprometamos con Él. Y juntos confesamos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y con confianza de hijos, en este día de alegría, de reconocer a Jesús como nuestro Rey, vamos a presentar las peticiones al Señor, sabiendo que Él siempre nos escucha. Respondemos a cada petición: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa, obispos, sacerdotes y la Iglesia en general, para que el Padre les inspire fuerza y coraje ante las adversidades de este mundo. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que dirigen las naciones, para que se encuentren caminos de paz y diálogo, y se oigan las indicaciones del maligno. Oremos. Padre, escúchanos. Por los jóvenes, para que su jornada mundial los impulse a ser siempre misericordiosos. Oremos. Padre, escúchanos. Para las familias cristianas, para que vean sus problemas a la luz de la cruz del Señor y Él los acompañe hacia una feliz convivencia. Oremos. Padre, escúchanos. Por los frutos de la Semana Santa que estamos comenzando, para que todos seamos purificados de nuestras faltas y renovados
y renovados en nuestra fe. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que no creen, para la misericordia del Señor, toquen estos días sus corazones y puedan gozar de la Pascua redentora. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que hemos seguido los pasos de Jesús en esta cuaresma, para que ante la encrucijada seamos capaces de morir con Él, para resucitar con Él. Oremos. Padre, escúchanos. Padre, escucha estas peticiones y cuantas hoy traemos en el corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La colecta hoy es para Cáritas. El pan y el vino que en Jueves Santo el Señor nos los dejará como Eucaristía, los acercamos en este día para que Jesús nos dé la fuerza necesaria para vivir con fe y con amor esta próxima Semana Santa. Te presentamos, Señor, esta rama de olivo cogida en nuestros campos. Con él te presentamos todo el buen olor de nuestras buenas acciones de cada día. Con este sudario blanco queremos simbolizar en este Domingo de Ramos las horas que le esperan a Jesús. Pero sobre todo queremos salir al encuentro del Señor para decirle que al pie de la cruz queremos estar nosotros para ser testigos de su amor. Padres, si es
Orad, familia, para que este sacrificio mío y vuestro le sea agradable a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no lo merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirlas en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y al ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús, el Mesías, nuestro Rey. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven,
Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Bernardo, los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévanos a todos, Señor, a la perfección por el amor. Recuerda a nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pues con esa alegría que nos quiere simbolizar este día del Domingo de Ramos, alegría de saber a un Dios con nosotros, con esa pasión que el Señor nos invita a poner en sus cosas para que nos acostumbremos, para que lo vivamos, para que lo celebremos con intensidad, pidiéndole al Señor que aprovechemos esta oportunidad de esta Semana Santa del 2023, llorando en esta Jornada Mundial de la Juventud por todos los jóvenes del mundo, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús, tú dijiste a tus amigos: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta, Padre, nuestro pecado. Mira a tu Iglesia reunida aquí celebrando el Domingo de Ramos, y conforme a tu palabra, danos a todos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En Jesús, el Dios que te ama con locura, nos damos la paz como símbolo de ese amor. Juntos decimos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Dios que hoy grita desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Dios que da la vida por ti, el Dios que apuesta por ti, el Dios que sufre la pasión por ti. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la mesa del Señor.
En vuestro corazón y en vuestras manos para que vea la comunión de los hermanos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para la comunión, Alejandra va a estar en el final, Leandro estará a mitad de carpa y yo estaré aquí delante. Nos acercamos a que tengamos más cerca. Gracias.
eres tú, Señor, que entras al lomo de un asnillo humildemente y sin más pretensión que cumplir la voluntad de aquel que te sostiene, para celebrar tu pasión, muerte y resurrección, y sufrir, llorar y morir, a que no lo hagamos por siempre nosotros. Eres tú, Señor, que entras, rodeado de música y de salmos, con palmas en las manos, vítores y aclamaciones. ¿Por qué tú oras triste, aunque sean grandes, hoy son anunciadas y publicadas de esta manera? Siervo entre los siervos, pobre entre los más pobres, obediente, haz la muerte, dócil en el camino hacia el madero, fuerte ante la debilidad de los que te rodean. Eres tú, Señor, en que entras, sales al escenario de la Jerusalén, la ciudad que hoy te aclama y la urbe que mañana te dará la espalda, la ciudad que hoy te bendice y el bullicio que mañana gritará, crucifícale. Avanzas por esa ciudad, Jerusalén, que son las calles por las que nosotros caminamos, encrucijadas de falsedades y de engaños, de verdades a medias que son grandes mentiras, de amistades y de traiciones, de fidelidades y de decisiones, de amigos que compran y se venden. Eres tú, Señor, que entras, porque sabes que para ganar hay que saber perder, porque con tu entrada triunfante de Jerusalén nos invitaste a dejarnos entrar, enterrar, para que en un amanecer despertemos a la eternidad, porque el ascender por nuestras calles nos muestra que en la cruz que te espera se encuentra multitud de respuestas ante tantas interrogantes del hombre. Oremos. Saciados con los dones santos te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor quede con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinad la cabeza si queréis para recibir la bendición. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Terminamos nuestra celebración, no sin antes recordar los actos programados para esta semana. El Jueves Santo estamos invitados a todos a la Cena del Señor, será a las 7:30 de la tarde. El Viernes Santo seremos testigos de los últimos momentos de la vida de Jesús a las 7 de la tarde. El sábado viviremos la Gran Vigilia Pascual a las 11 de la noche. No os lo perdáis. Y junto con estos anuncios, recordarles esta tarde a las 3 de la tarde o a partir de las 3 de la tarde, vamos a estar preparando la iglesia para dejarla adesentada para Semana Santa, mano puesta, ayuda es y todos somos bien recibidos. Y también está el almuerzo de confraternidad el domingo de resurrección en el trébol. Pues también que los que queramos participar, podemos participar y compartir ese día de alegría de la resurrección. Muchas felicidades a todos. Buen domingo de Ramos, que tengamos todo. Que la alegría que hemos sentido y experimentado, que la traspasemos, la llevemos a nuestras familias y a nuestros amigos, y que
esta oportunidad que el Señor nos regala de celebrar la Semana Santa, la vivamos a modo de oración, a modo de encuentro, a modo de vivencia y de experiencia de fe. Que tengáis todos un feliz domingo. Podéis ir en paz. Amén.